si esa mamá no desea quedar embarazada en ese periodo, ¿tiene otra una forma de asegurarse de que no ocurra la...? Sí, en realidad hay la primera opción que tiene la mamá, aparte de la lactancia, es una opción no hormonal. A ver, cuidarse con preservativos, con DIU, con diafragma, que el diafragma ya no se usa porque hay que tenerle mucho cuidado al aumento y al descenso de peso de la mujer, entonces como que ya no se usa más. Pero el DIU y el preservativo son los más aconsejables porque no son hormonales. Uh-huh. La mujer atraviesa también una etapa de sequedad vaginal, todo producto de este desequilibrio hormonal que se produce en la lactancia y tras el parto. Entonces, el preservativo es muy bueno, pero siempre hay que tener en cuenta que tiene que estar muy lubricado. Uh-huh. Para que a la mujer las paredes del conducto vaginal quedan muy finitas después del parto, entonces puede lastimar, entonces siempre tiene que estar muy lubricado. La segunda opción es una opción con una sola hormona, las pastillas que tienen una sola hormona, que son las pastillas de progesterona, y que son compatibles con la lactancia, pero son sugeridas recién después del mes y medio. Uh-huh. Cuando la lactancia ya está establecida, ya está equilibrada, ya hay producción y demanda equilibrados, porque puede llegar a disminuir un poquito la producción y si la pastilla empieza antes de que la lactancia esté equilibrada, puede como interferir. Entonces, se incorpora esta pastilla recién después del mes y medio del bebé. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para tomar esta pastilla, que es totalmente compatible con la lactancia, la mamá tiene que amamantar, porque si la mamá amamanta y da leche de fórmula, ya no es eficaz. Claro. Tiene que amamantar día y noche, tiene que amamantar con frecuencia y tiene que tomarla todos los días a la misma hora. Porque como tiene poca hormona, si la toma en distintos horarios o un día se la olvida, pierde eficacia también. Uh-huh. Entonces hay que tener esos cuidados. Y la última opción es la de las pastillas con hormonas combinadas, que se dan recién después de los 6 meses, porque también afectan el volumen de la leche y como a los 6 meses los bebés ya empiezan a incorporar sólidos, entonces no afectaría de manera mala, vamos a decir, a esa lactancia y a ese bebé. Claro. Pero esas pastillas sí se incorporan después de los 6 meses. Y en todos los casos, bueno, consultar a quien acompañó, a los especialistas que acompañaron totalmente el embarazo, y también los grupos de ustedes, que bueno, pueden asesorar muy bien en estos casos. Sí, totalmente. El ginecólogo es un amigo que hay que tenerlo de la mano en ese momento, porque uno va atravesando distintos cambios y lo tiene que poder consultar constantemente. Y obviamente, bueno, en los grupos de apoyo, en todo, pero acá en gente Doctoras hay gente preparada para responder a todas sus preguntas. Para acompañar. Totalmente. Hoy me tomo vacaciones. Hoy no, está el teléfono. No, hoy no hablo en la reunión. Hoy está Vale, se encarga de la charla. Qué bueno. Yo le cebo mate. Qué buena visita, Ale. Bueno, en el marco de la Semana de la Lactancia, tener la posibilidad de que esté Valeria acá y para complementar este trabajo que se viene haciendo ya hace algunos años, ¿no? Sí, seguro. Con mucho éxito. Digamos, es información que con la que todas contamos, pero Vale, bueno, ha estudiado especialmente esto y me pareció una linda posibilidad para poder profundizar más en el tema y que las mamás puedan informarse mejor sobre todo esto, que hay muchas cosas para saber. ¿Cómo viene el grupo? ¿Trabajando una vez por mes, con los encuentros? Exacto. Y bueno, toda quien quiera sumarse puede hacerlo. Sí, por supuesto. Y bueno, siempre teniendo a la lactancia materna como el eje, ¿no? de todo este trabajo. Exactamente. Siempre, bueno, las reuniones de Liga de la Leche llevan un ciclo, en general son 4 o 5 reuniones que se van repitiendo. Por eso invitamos a las mamás que durante el embarazo ya se vayan acercando. A veces dicen, no, pero solo estoy de 3 meses, es muy pronto. Si está de 3 meses va a llegar justo a disfrutar de todas las charlas. Ajá. Por eso es muy importante que se vayan acercando con tiempo y puedan disfrutar de la charla de destete, de alimentación complementaria, de beneficios, de primeros días en casa, lactancia y trabajo. Uh-huh. Son muchos los temas. Son muchos. Que abarcan. Y además, decir que es importante que el grupo creció muchísimo respecto de los inicios, sí, donde, bueno, costaba un poquito arrancar y hablar del tema. Y ahora, bueno, sí, mucha re lindo concurrencia. Re lindo, la verdad que sí. Yo, bueno, imagínate, la alegría, obvio, que uno tiene. Claro, cuando obvio, funciona. Fruto del y trabajo mientras en la construcción. Más mamás vengan, más enriquecedor para todos.
cuando una mamá llama por una consulta que es de tutora, yo siempre le digo, acércate al grupo, porque lo que yo te puedo decir va a estar multiplicado en las experiencias de todas las mamás. Si bien nosotros estamos capacitadas para algunas cosas, es muy enriquecedor escuchar la experiencia de cada uno. Claro. Seguro. ¿Y qué sentido tiene esto de celebrar la Semana Mundial de la Lactancia para Liga de la Leche? Y mundialmente la Semana de la Lactancia se celebra siempre con un lema distinto. Este año el lema es Lactancia Materna, un triunfo para toda la vida. La idea es apoyar, la lactancia es uno de los pilares de los 8 objetivos que fueron establecidos por muchos gobiernos en el año 1990 con la idea de erradicar la pobreza, combatir la pobreza y de fomentar un desarrollo sano y sostenible de una manera integral con la idea de lograrlo para el 2015. Bueno, ahí estamos, intentándolo, remándolo, nos queda un año. Y la idea es justamente, como la lactancia forma parte, es la meta de la lactancia sobre todo, es salvar vidas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la idea es concientizar a la mayor cantidad posible de personas, uh-huh, a la sociedad, de la importancia que tiene la lactancia y de la importancia que tiene promover, apoyarla, protegerla, uh-huh, para toda nuestra especie, claro, seguro. Para la conservación de, claro, nuestra especie. Tal cual. ¿Cómo ven ustedes ese objetivo? ¿Lo ven como algo lejano, que se está en camino? Mira, año a año estamos viendo que realmente la gente que apoya lo natural, uh-huh, está creciendo, uh-huh, y la lactancia es natural. Entonces estamos viendo un crecimiento favorable. Uh-huh. ¿Sí? Igual hay que seguir remándola porque de atrás hay todo un comercio que a veces hace que en esta etapa que hablábamos antes de que la mamá estaba temerosa y demás, uh-huh, bueno, dude. Claro. A veces. Bueno, pero para eso están los grupos de apoyo, justamente, para poder, claro, contenerlas y sacarle dudas. Pero para mí vamos viento a favor. Bien. Tenemos, bueno, viento a favor.